¿Ves eso?
Buenos días, chicos, ¿cómo me les ha ido? ¿Cómo me les ha ido? ¿Me escuchan? Buenos días, profe. Muy bien, gracias. ¿Cómo van, juiciosos? ¿Cómo va esa salud? Bien, ¿cómo van todos? Ok, bueno, chicos, vamos a esperar que todos entreguemos una autoevaluación de la realimentación del parcial. Yo creo que más tarde mañana. Les estaré subiendo el chat sus notas para que las revisen, que son las mismas que voy a subir a la plataforma. Cuando vaya a subirlas, de alguna forma también me estén pendientes para que queden bien subidas y para que todo salga bien. Bueno, chicos, vamos a concentrarnos en el tema del tercer parcial. Espero que, pues, creo que el segundo parcial fue un buen parcial. Me he dado cuenta, estoy mirando algunos parciales. Realmente hubo muy pequeñas equivocaciones, de resto creo que todo quedó claro. No sé si estoy equivocada, si todo quedó claro de la segunda unidad. Estoy haciendo la pregunta, 18 participantes. Quiero saber si todo quedó claro en la segunda unidad. Sierra me dice que sí, Marcos también. Cárdenas también. O sea que la virtualidad no es ninguna excusa, ¿cierto? Para que puedan lograr el aprendizaje, para que puedan poder cumplir con su currículo para ser unos excelentes profesionales. Bueno, chicos, entonces, como yo les decía, la dinámica es empezar a hacer la clase magistral, como lo hemos hecho. Y después de que esté en la clase magistral, las personas que más tienen el conocimiento o que han hecho una consulta adicional acerca del tema, necesito que me participen y con sus ejercicios, con sus ejemplos, de pronto con cosas que ya hayan hecho. Para que nos aporten y nos permitan que la clase sea más agradable. Entonces, en ese orden de ideas, la idea es que los que conocen más acerca del tema sean como los coanfitriones, lo que yo llamo, de este proceso y de apoyo a lo que estamos haciendo. La idea es que logremos aplicar o tener aplicaciones de los temas que estamos mirando en el campo de la ingeniería. Bueno, chicos, ya habíamos empezado antes del parcial a ver algo de lo que tiene que ver con el tema de planos y ecuaciones. Entonces, pues los invito para que, sí estoy grabando, para que las personas, cuando les diga que me apoyen, pues ojalá sean las personas que han hecho mayor consulta acerca del tema. Voy a compartir pantalla, entonces, por favor, me dicen si lo ven, por favor. Aquí está. Okay. Bueno, estoy tratando, no les prometo que vaya a ser
un excelente documento resumen, pero estoy tratando como de plasmar las ideas más importantes de ese segundo parcial. Necesito que no se confíen, ¿cierto? Por alguna situación la tecnología falla. Necesito que no se confíen y que tomen nota en sus cuadernos. Son varios ejemplos que tendremos que hacer. No todos se van a poder hacer por tiempo y no sé realmente qué les vaya a salir en el parcial. Entonces, quiero que tomen nota y estén pendientes de sus apuntes y de todo lo que tiene que ver con que puedan tener una excelente clase. Espérame, porque estoy mirando que me deje. Ah, aquí está, el chat del grupo. Me preocupa que no pueda verlos y poder saber qué quieren. Ok. No nos puede ver y aprender. Señor. ¿Me decía algo? ¿Quién hablaba? ¿Me decía algo? Chicos, ¿quiénes hablaban? No, profe, es que tenía el canal abierto, o sea, el micrófono abierto y estaba viendo otra cosa. Ah, ok. Entonces, por favor, sí les pido que cierren los micrófonos y solo hasta cuando pues quieran tener la palabra los activen. Ok, entonces, les recuerdo el tema para el tercer parcial consensuado, tiene que ver con ecuación de un plano, ecuación de la recta, distancia de un punto a un plano, representación geométrica y su descripción, ángulos entre planos, relaciones entre rectas, relaciones entre planos, ¿cierto? No solamente relaciones entre rectas, sino también relaciones entre planos. Y bueno, todos los libros que ustedes puedan llegar a tener acceso, está el libro de álgebra de Grossmann. Yo me estoy guiando un poco para que ustedes hablar de la misma simbología por Grossmann. Está Anton Coleman, George Naco, recordarles nuevamente aquí pues, la biografía, los textos guías que se encuentran en el sílabos. Y bueno, este es otro cuento. Estoy tratando de hacer como una especie de compendio, no les prometo que lo haga completo, pero estoy tomando como unos pequeños apuntes para que ustedes, pues de alguna forma, puedan estudiar un poquito mejor. No nos confiemos en que el video, no nos confiemos en lo que veo de pronto, sino más bien tomar apuntes y repasar. Este es un link que les voy a dejar, que es donde se encuentra la séptima edición de Stanley Grossmann. Está muy bien explicado cada uno de estos temas. Hay un capítulo que tiene que ver con planos y ecuaciones. Muchas de las cositas, como lo más interesante y lo más importante, he tratado de sacar acá. Pero no quiere decir que algo se me escape, que no sea importante. Estos son generalidades, estoy tomando apuntes muy generales. Recordarles lo que ya hemos visto que como un vector se puede representar en un plano de R2. Hemos dicho que puede ser en forma de matriz, en forma de vector, en forma con los X, IJ, K en el caso del vector de NR3 o IJ en el caso de R2. Y bueno, vimos diferentes formas de representarlos. En forma general, si es en una dimensión de R3, significa en X, J y K, pues siempre va a haber de alguna forma estas coordenadas, ¿cierto? Entonces, se puede escribir con comas o se puede escribir con signo más, donde me diga la dirección de cada uno de los ejes. Creo que hasta ahí está claro, ¿cierto? Hemos hablado también del concepto del vector unitario. Ahorita recordamos cómo se calcula. Y recordemos que el vector unitario, si estamos hablando en un plano R3,
siempre un vector unitario cuando yo me, cuando me pidan hallar el vector unitario de un vector, ¿cierto? Entonces, ese vector unitario que calculamos en IJK, nosotros le hallamos el módulo. Si el módulo es igual a 1, definitivamente sí, hallé el vector unitario. Esa es una forma de pronto de probarlo. Entonces, en el caso de que haya dos vectores, entonces, bueno, esto sería, ahí me quedo pegadito, ¿cómo sería el producto punto sin tener el ángulo que se forma entre ellos? Pues lo único que hacemos es coger componente punto a punto de cada uno y se suma. Y este resultado, ¿cierto? Recordemos que el resultado del producto punto o escalar, o se llama producto escalar, es un escalar. ¿Qué significa que es un escalar? ¿Es un qué? Es un número real. ¿Hasta ahí estamos claros? Este es repaso, ¿no? Estoy haciendo un pequeño repaso de lo que ya hemos visto. ¿Ok? Si hay algo que no quede claro, me escriban. O más bien, hagamos algo. Cuando a alguien no le quede claro, me dice, por favor, no me quedó claro, repítame tal cosa. Si a todos les quedó claro, pues sí, de pronto no sería tan dispendioso que lo escribieran, pero sí sería bueno que a veces, de vez en cuando, me escriban todo claro, todo bien, para yo saber que están entendiendo y poder continuar. Brian, ok. Listo. Recordarle un poquito el tema del ángulo entre dos vectores. Este fue uno de los temas que se evalúa en el segundo parcial. Aquí está de forma simplificada, ¿cierto? Que decir que yo comparo cada uno de las formas de hallar un producto escalar y simplemente los igualo, ¿sí? Igualo que en el caso del producto escalar un número con el producto escalar cuando encuentro la magnitud de cada uno de los vectores y el coseno que los... Y el ángulo que los separa, entonces yo podría simplemente hacer arco coseno de esto y puedo hallar el ángulo como se hizo en el parcial. No sé si estoy siendo clara lo que hablábamos, lo que estoy hablando o no. Escriben, por favor. Cierra muy bien. Mauricio también. Cristian también. Ok. Listo. Entonces, aquí lo que simplemente hay es un ejemplo. Entonces, si tengo dos vectores, acuérdense cómo se hace. Se hace y me piden hallar el ángulo, hallo la magnitud de cada vector, hallo el producto escalar y después hago el teta como el arco coseno de ese valor. Ok, vamos a mirar un poquito el tema de esto también. Todo esto ya se ha visto, estoy ya simplemente haciendo un repaso. ¿Cuándo dos vectores son paralelos y ortogonales? ¿Sí se acuerdan? ¿Cuándo son paralelos? Cuando el ángulo entre dos vectores es cero o 180, ¿no? Que es lo mismo, o sea, que vayan de pronto en sentido opuesto, pero siguen siendo paralelos. Ortogonales o perpendiculares si el ángulo es pi medios, es decir, 90 grados. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? ¿Puedo continuar? Si alguien quiere mirar el libro de Grossman, buenísimo, muy chévere. Ok, ahora, esto también ya lo hemos visto, que si el vector U es diferente de cero, entonces U y B son paralelos si... son proporcionales, ¿sí? Lo que yo les decía, eso se refiere, que el vector B sea igual a un alfa de U. ¿Qué significa un alfa de U? Que si yo tengo el vector 3i, ¿cierto? 3 unidades en dirección i, y tengo el vector 6i, que significa que ese alfa es 2, ¿sí? O sea, que el B sea el doble del U,
significa que van a ser paralelos, ¿sí? Esos dos vectores, si tú los ubicas, son paralelos. O tienen la misma dirección, pero tienen diferente magnitud. Para un escalar, cuando sea diferente de cero. Si eso sucede, significa que, digo, esos vectores son paralelos, o podría decir también que son proporcionales. ¿Hasta ahí quedó claro? Es lo mismo, como hemos visto, ¿se acuerda de las ecuaciones? Que yo decía una ecuación 2x más 3y es paralela a 4x más 12y, ¿cierto? Porque una es proporcional de la otra. Entonces, de alguna forma podría decir que esas dos representaciones son paralelas o son proporcionales. Eso quedó claro, ¿cierto? ¿Cierto? Solo Brian parece que le quedó claro. Bueno, los dos Brian, a Cárdenas, a Oscar, perdónenme preguntarles tanto, pero yo les pregunto porque quiero tener la certeza de que estamos entendiendo, que estamos aprendiendo y estamos desarrollando esas competencias que necesitamos. Ahora, algo que también ya sabemos, que si U y B son diferentes de cero, pero el ángulo que los separa es de 90, ¿cierto? Acuérdense que el coseno, vamos a mirar acá, que el coseno de 90 es cero. Entonces, si el ángulo que los separa es 90, significa que hacer el producto escalar entre 0 y V siempre va a ser cero, siempre y cuando los vectores tengan un valor, no sean cero. ¿Hasta ahí estamos claros? Todo esto ya lo sabemos, ya pueden saber si dos vectores son ortogonales, si son paralelos, si son proporcionales. Ok, esto es como un repaso de todo. No, esto no es, no es acá por ahora. Bueno, hemos visto también que el vector proyección, sea U y B, U y V, dos vectores diferentes de cero, cuando decimos que se proyecta uno U sobre B, se denota U y como su índice B, y la proyección está definida como el producto escalar entre los dos vectores sobre la magnitud al cuadrado por el vector V. Es decir, de alguna forma esta proyección nos va a dar otro vector, ¿cierto? Nos va a dar un escalar. Como proyecto V sobre U y nos va a dar ese nuevo vector. Ok, eso también ya se vio, se hicieron ejercicios, bla, bla, bla. ¿Qué es lo que llamamos un segmento de recta dirigido? Si yo tengo dos puntos, ¿cierto? El punto P y el punto Q, y yo quiero identificar cuál es el segmento de recta dirigido, que más adelante podemos decir cuál es el vector director. El vector director es el que a partir de un punto inicial a un punto final se crea. Entonces, si yo tengo dos puntos y yo digo mi punto inicial es alguno de ellos y digo que ese es mi punta y va y al otro punto es la cabeza, o sea, la flechita, entonces yo digo, tengo un vector director, ¿cierto? De esos dos puntos. Y ese vector director, de alguna forma, pues como sabemos, como su mismo nombre lo dice, me va a formar un nuevo vector. Lógicamente, si yo tengo dos segmentos de recta, ¿cierto? En un plano, podría decir que son equivalentes siempre y cuando tengan la misma magnitud y dirección. Si tienen el mismo vector director, ¿cierto? Puede que uno sea multiplicado por dos y el otro sea pues, sencillito, sean proporcionales, se dice que esos dos vectores son equivalentes siempre y cuando tenga la misma longitud y su vector director. ¿Cómo defino geométricamente un vector? Lo defino por una flechita arriba, ¿cierto? ¿Y qué significa? En el caso de este, significa que este vector va desde el punto cero, o origen, hasta el punto R. En R tendríamos que mirar qué es R. Lo mismo, si tengo un segmento AB, diría que va desde B
dirigido o apunta hacia, perdón, desde A y apunta hacia B. ¿Hasta ahí estamos claros? Todo esto ya se ha visto. Estoy haciendo como un reporteris para que esto, todo esto lo vamos a necesitar, bla, 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 bla. El vector 0 es el vector que se encuentra en el caso de un plano R2 en el 0, 0. Y el vector 0 en el caso de un plano R3 es el punto 0, 0, 0, 0. ¿Cierto? Es la terna. Las definiciones geométricas y algebraicas. Algebraica es cuando yo lo defino ya sea por medio de coma o lo defino por medio de sus direcciones. Si yo le digo en dirección Y, en dirección J, en dirección K o en dirección IJ, depende de la dimensión que estemos manejando. Entonces, recordar cómo se encuentra la magnitud, ¿cierto?, de un vector en el caso de en R3, pues es al cuadrado de cada uno de los componentes que hacen parte del vector. Entonces aquí vuelve nuevamente, si tengo dos vectores y quiero hallar la dirección PQ, ¿cómo se hace? ¿Cuál es la longitud de ese vector PQ? ¿Cómo se hace? Primero se encuentra, ¿cuál es ese vector PQ que va desde P hasta Q? ¿Cómo se calcula? Acuérdese por acá que acabo de escribirlo, por acá. No, todavía no le he dicho, sí lo he dicho. Vamos a ver si por acá lo dije. No lo he dicho. ¿Cómo se encuentra este vector? Pero ya nosotros sabemos, ¿se acuerda cuando hicimos el ejercicio de que encuentre el ángulo entre dos vectores? ¿Se acuerda cuando yo les decía encuentre el ángulo entre dos vectores? De alguna forma teníamos que primero hallar, entre dos puntos, perdón. Ah, bueno, entre dos puntos, que en este caso van a conformar un vector director, un vector dirección. Entonces, ¿cómo se hace? Se hace Q menos P. ¿Y cómo se hace Q menos P? ¿Me ayudan, por favor? Entonces, el vector PQ. ¿Alguien que me ayude? ¿Nadie tiene este tema? ¿Nadie maneja este tema? El valor de X en Q, 8 menos 3. ¿Meloditas, por favor? ¿Qué sería? ¿Q menos P o sería P menos Q? ¿Qué dices? Q menos P. Así okay. Es en la fórmula. ¿Qué se coloca entonces? 8 menos 3. No, 8, 6. Vamos a colocarlo primero completico. Ah, bueno, listo. Para hacerlo paso a paso, para que nadie 3, se... 3, menos 4. Perfecto. ¿Esto es igual a qué? 8 menos 3, 8 6. Menos 3, 6 menos menos 4. 6 menos menos 4. ¿Listo? Entonces, perfecto. Si hacemos cuánto es igual esto, decimos que es igual 8 menos 3 es igual a 5, 6 menos menos 4, ¿cuánto da? 10. 10. Entonces, yo podría dejarlo así, ¿cierto? Ok, es una forma, la otra forma sería así. Otra forma de escribir este vector, ¿cómo sería? 5 y 10J. Quiero saber si hasta ahí todo está claro, chicos. Este nuevo vector, que se llama el vector segmento,
en el cual está compuesto de dos puntos, ¿cierto? Más adelante, o más bien para el efecto de lo que viene de planos y ecuaciones, se va a llamar el vector director. No se les olvide. Se va a llamar el vector director o las unidades directores, la de dirección de ese vector. En donde más adelante vamos a ver que en cuestión de hallar ecuaciones de recta, este primer componente que acompaña a la I se va a llamar A. Se va a denominar casi siempre con la letra A cuando hablamos de ecuaciones de una recta. Y el segundo se va a llamar B. Y en el caso que fuera, este vector director o este segmento de vector a partir de dos puntos se va a llamar, vamos a tener también un C que va a estar en dirección J, en dirección K, perdón. Entonces, en este caso, hacemos referencia a un vector A y a un vector B cuando vamos a trabajar y vamos a hallar la ecuación de una recta. Quiero saber si quedó claro lo que estoy haciendo. El A y el B se llaman unidades de dirección o director. Y todo ese nuevo que acaba de salir, ese nuevo vector, normalmente se define por la letra V y se dice que está compuesto por A y B. Quiero saber si está claro todo lo que estoy diciendo porque lo vamos a necesitar. Escríbanlo, por favor, escríbanlo en sus cuadernos lo que acabo de decir. ¿Quedó claro? Pilas, porque cada vez vamos a tener más y más conceptos y si no los tenemos claros desde el principio, pues grave. Ok, entonces seguimos. Entonces vamos para arriba. La longitud... esto es para decir cuál es el vector director. Pero entonces todavía no sé cuál es la longitud. Si yo tengo este vector, pues ya sabemos cuál es la longitud, ¿cierto? Por Dios, ya sabemos cuál es la longitud, que sería el valor absoluto, se representa como el absoluto, entre PQ. ¿Sí o no? ¿Se acuerda? La magnitud, ¿cómo se representa? Chicos, estoy hablando de esto, exactamente. ¿Se acuerda? Cuando yo hablo de magnitud, hablamos de Pitágoras. Entonces, ¿qué significa? ¿La raíz de quién? De 5 al cuadrado más... más 10 al cuadrado. 5 al cuadrado. Más 10 al cuadrado. ¿Y cuál sería la respuesta entonces? ¿Cuál sería la respuesta? La raíz de 125. Sí, pero A, B, C, D. Digamos que no lo resolví. ¿Cuál es la respuesta? ¿La respuesta qué letra es? PQ. No, la respuesta que dice ahí, el vector PQ tiene longitud. A, B, C, D. ¿Cuál es? Es la D. Es la D. ¿Por qué lo dudan, chicos? ¿O no quedó claro? ¿O no quedó claro? Mire que yo no le estoy diciendo que me den la respuesta, le estoy diciendo que cuál de esos procedimientos es el verdadero.
Quiero saber si a todos le quedó claro. ¿Todos están entendiendo, chicos? Por favor, ¿todos están entendiendo? ¿Están tomando nota en su cuaderno? ¿De todo lo que estoy diciendo? Ok. Entonces, ahora sí, cuando hablo de un solo vector, el anterior era cuando yo decía de pronto el ángulo entre dos vectores. Entonces, si yo digo, Santiago de Río, porque le digo que si toman nota, ¿cómo así que sin el jajaja? Sí, no entiendo. O sea, se le fue jajaja. Ok. Cuando yo quiero entre un vector decirle cuál es su dirección, le estoy diciendo que cuál es el ángulo que lo forma. Entonces, ahí sí tomamos el concepto de la tangente. Entonces, sería la tangente ¿de quién? De y sobre x. En este caso sería la tangente de 8 sobre 4, pero tangente de teta es igual a 8 sobre 4, pero la teta sería igual a arco tangente. Quiero saber si está claro el concepto y cuál sería la respuesta. ¿Es la B también? Ok. ¿Hasta ahí está todo claro? Chicos, se les está explicando. Mejor dicho, tienen que concentrarse. ¿Qué es el vector unitario? Entonces ya hemos dicho que el vector unitario, si yo digo que, no sé, se me ocurre, del vector 3,8, el vector unitario es 2,1. Si yo digo que ese lo encontré 2,1, para yo identificar que realmente es un vector unitario, le hallo la magnitud. Y si es 1, significa que sí es un vector unitario. ¿Hasta ahí quedamos claros? Ahora, ¿cómo se calcula un vector unitario? Un vector unitario, sí, llamémoslo U, es igual al vector como tal dividido en la magnitud. O sea, cada uno de los componentes dividido en la magnitud es lo que me da el vector unitario. El vector unitario siempre satisface, ya hemos dicho, en R2, en R3, en lo que quiera, siempre satisface que su magnitud sea igual a 1. Entonces, digo que el vector U que acabé de hallar, no sé, de cualquier ejercicio, un medio I más raíz de 2 sobre, más raíz de 3 sobre 2, es unitario. Dígame si sí o no y por qué. Voy a preguntar si es unitario o no. ¿Quién me hace ese cálculo? ¿O cómo yo demostraría si ese es un vector unitario? Porque ¿qué tal me dio un vector unitario? No, profesor, me dio, pero yo me dio, entonces todo me quedó mal. Pero no, no puede ser así. Si yo digo que ese es un vector unitario y pregunto, ¿es verdadero o falso? Ese es falso, ¿no? ¿Por qué sería falso? Porque el U no da 1. Sí. Bueno, me dice Santiago que no da 1. Vamos a hacerlo. Voy a hacerlo. Acuérdense que, ¿cuál número, qué ejercicio es? Voy a hacerlo con mi pizarra. ¿Estamos? Entonces, mi pizarra está acá. Entonces, sería. Vamos a comprobar que la magnitud de ese vector unitario, ¿a qué es igual? Sería raíz de. ¿Me recuerda, por favor, cuál es el primer componente?
Chicos, ¿me recuerdan cuál es el medio. Primer componente? Gracias. Un medio. ¿Y me recuerdan cuál es el segundo componente? Raíz de 3 sobre 2. Sobre vamos a primero resolver internos. ¿Cuánto sería un medio al cuadrado? Un cuarto. ¿Y cuánto sería raíz de 3 sobre 2 al cuadrado? 3 sobre 4. 3 cuartos. ¿Cuánto da esto? Un cuarto más 3 cuartos. 1. 1. Y raíz de 1 es 1. Santi me dijo que no daba. ¿Da o no da? ¿Da o no da? Sí. Tranquilo. Entonces, sí da. Es decir, eso que yo llamo, que es un vector unitario que en algún momento lo calculé, quería saber si estaba bien o mal. Me di cuenta, ¿está bien? ¿Cierto que sí? Entonces, es un vector unitario porque ahí lo estoy comprobando. ¿Listo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok, dice, encuentra el vector unitario que tiene la misma dirección. Siempre el vector unitario va a tener la misma dirección del vector. Si yo digo, por ejemplo acá, que tengo un vector, no me interesa cuál sea. Si tengo este vector, así, siempre el vector unitario va a tener la misma dirección. Va a ser un vector con magnitud 1. Vamos que esto sea un punto y este es otro punto. Pero tiene la misma dirección del vector padre. ¿Estamos? Es decir, si yo conozco el vector unitario de cualquier vector, conozco la dirección de ese vector. ¿Sí o no? Este concepto es importante. ¿Estamos? No escucho o no veo sus participaciones. Esta parte es muy importante. Si yo conozco el vector unitario de un vector, conozco su dirección. Lo mismo, si conozco el vector director. Un vector director tiene la misma dirección, ya no hablamos de magnitud. Un vector director tiene la misma dirección. Este puede ser el vector director. Y este sería el vector U. Bueno, tendríamos que mirar si es, no sé, 2i, 3j, por ejemplo. Y el vector UV es el vector director y tiene también la misma dirección que el vector, que un vector cualquiera, pero la diferencia es que su magnitud no es 1. Quiero saber si quedó claro. Tato good, profe. No quiero que terminemos la clase y digan, yo no entendí absolutamente nada de lo que habla la profesora. Me tocó ir a ponerme a buscar un profesor por internet porque no fui capaz con la profesora. Si no, pues me lo dicen, ¿no? Lógicamente, si no están entendiendo, pues me lo dicen. Entonces, ¿qué dice acá? Dice, si yo tengo
la magnitud de un vector cualquiera, que se llama V, y es 13. Perdón, disculpe. Me dicen, encuentre un vector unitario. Este es un ejercicio. Este es un ejercicio. Encuentra el vector unitario que tiene la misma dirección que ese vector. Como se da cuenta, este es un vector en una dimensión 2D y, o de R2. Y para hallar la magnitud, lo único que tengo que hacer es el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado y encontrar la raíz, que sería raíz de 13. ¿Hasta ahí estamos bien? Y como ya tengo, aplico la fórmula. Esta es la fórmula de hallar un vector unitario de un vector. ¿Cuál es? El mismo vector sobre la magnitud. Entonces, el vector en la dirección y lleva 2, pero se coloca sobre raíz de la magnitud menos el segundo, que es el j, menos 3j, sobre, dividido sobre la magnitud del vector. Y se dice que ese es el vector unitario. ¿Cómo saber si me quedó bien? Por favor, me dicen si eso me quedó bien o me quedó mal. Puede que me haya quedado mal. ¿Cómo compruebo que ese es el vector unitario del otro vector? ¿Hallándole el módulo? Hallándole el módulo. ¿Si el módulo es igual a qué? A 1. A 1, entonces me quedó bien. Que prácticamente sería lo que les acabo de decir. Es como si le estoy pidiendo que a este vector, que tiene una J, le hallo el vector unitario, y el vector unitario está dado por ese color morado, y es este. Sería este rojito. No sé si me estoy haciendo entender, sería este. Tiene la misma dirección, pero tiene la magnitud 1. Este es un vector que tiene una dirección, pero realmente todavía no sé qué magnitud tiene. No lo sé. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, señor. Ok. Entonces, dice ejercicio. Estamos haciendo ejercicios. ¿Por qué? Porque no va a haber tiempo para un repaso. Que yo le diga, no, ahora vamos a repasar todo lo que vimos. Se supone que de cada tema estamos viendo varios ejercicios. Ya hemos hablado de esto, pero estoy reforzando. Para que ustedes, pues, de alguna forma estudien y no se dejen coger la noche. Demuestre que este vector es un vector unitario. Entonces, lo mismo de siempre, repetición de la repetidera. Pues lo que tengo que hacer es hacer cada uno al cuadrado y hallarle la raíz. Ok, vamos a hablar de un concepto que se llama distancia entre dos puntos. Cuando hablamos de distancia entre dos puntos, en el espacio solamente está dado por la diferencia punto a punto de cada uno de los componentes del vector. Sería lo mismo decir x1 menos x2 todo al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado más z1 menos z2 al cuadrado que decir x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos x más y1 al cuadrado. O sea, que vaya primero el y2 o que vaya primero el y1, ¿es igual? No, señora. ¿Por qué no es igual? Porque la suma no es asociativa, no es conmutativa, entonces no se puede hacer una, o sea, no se puede. Pero cuando yo te digo 3 menos 8, ponle cuidado, Santi.
Estoy hablando con Santi, ¿cierto? Si yo digo sí, 3 menos 8, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? 5, profe. Menos 5. Menos 5. ¿Cuánto da? Menos 5. Menos 5. Menos 5. Y si digo 8 menos 3, ¿cuánto da? Ahora sí, 5. 5. Pero, ¿qué pasa? Si se dan cuenta, cualquier cosa que tú tengas, la diferencia siempre es al cuadrado. Es decir, no me importa cómo lo haga, porque en últimas es al cuadrado. Y en últimas, nuestro primer componente sería 25, y aquí el primer componente sería 25. ¿Sí o no? Profe, pero si tú tienes 3 y menos 8, entonces sería 3 menos menos 8, y eso sí no da 5, sino da 13. Ah, no, 11. Se lo hago. Sería 3 menos menos 8, sería 11. Ajá. Ah, no, espérate, sí. Sí, no, qué pena. Y menos 8 menos 3, perdón, más 3, menos 8 menos menos 3. Menos 8. Menos 8 menos 3, profe. Perdón, menos 3 11. Sería menos, menos 11. Sí, señora, qué pena. No, tranquilo. Entonces, a eso me refiero. Entonces, yo lo quise hacer aquí de esta forma. Me dice, encuentre la distancia entre dos puntos. Pilas con los ejercicios que estamos haciendo. Van a ser muchos ejercicios que vamos a hacer. Ustedes deben tener claro todos cómo hacerlo. De aquí a que ustedes se pongan en un parcial a mirar los apuntes, cómo se hace, se les acaba la hora. Entonces, hay que ir estudiando, estudiando y estudiando. Ya saben los temas, ya es cuestión de que empiecen a estudiarlos. Entonces, si tengo dos puntos, entonces lo mismo sería decir 4 menos 7 al cuadrado, más 1 menos 5, o decir 7 menos 4, más 5 menos 1, porque en última le va a dar igual. Y la distancia entre esos dos puntos, la distancia es 5 unidades, ¿cierto? Entonces, lo mismo sería acá. Tengo dos puntos. ¿Cuál sería la distancia entre ellos? Y sería en este caso 5. La distancia, sin importar si es para arriba o para abajo. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Ok, le quedó claro solo a Santiago y a Sierra, parece. Y a Cárdenas. 22 estudiantes. María Alejandra, ¿te quedó claro? Al chico Robles también le quedó claro. ¿A quién más le quedó claro? A Gutiérrez. Ok, vamos a tener como presente, para que no se nos olvide, de pronto, no sé si vaya a salir algo de una esfera o no, de pronto tendríamos que mirar a hacer algunos ejercicios, miren ejercicios de pronto de esferas. Estoy recordándole que la ecuación de una esfera es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado más, m más z menos l al cuadrado igual a raíz, a radio al cuadrado. Ok. En donde en este caso el centro no es el origen. Si el centro fuera el origen, el h, el k y el l sería cero. Entonces sería la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a r al cuadrado. Pero si
Ay, espérame un segundito. Dos segunditos más. Entonces, de todos modos, ahí le dejo un link. Hay muchos, muchos videos que nos hablan acerca de cómo para encontrar la ecuación de una esfera canónica como tal, o cómo, cómo evidenciar cuál sería el cuento de la ecuación de la esfera. Ahí les dejé un link. Hay muchos links. Por ahora vamos a tocarlo como muy por encima, pero vayan mirando como ejercicios que tengan que ver con esferas por si de pronto algo de eso les sale. No sé si les vaya a salir, más sin embargo, pues toca ese tema como para irlo mirando, irlo analizando, algunos ejercicios que encontremos. ¿Estamos? No sé si entre los chicos que tenían este tema han contemplado algún ejercicio de esferas o no. Estoy haciendo una preguntita. Listo. Entonces, empezamos ahora sí, lo otro era como un preámbulo, y empezamos ahora sí el tema de rectos y planos en el espacio. Esto es algo que ya hemos visto. Cuando hablamos de que tenemos dos puntos, sea en un plano R3, en un plano R2, y queremos encontrar un vector V, que sería como un vector segmento, llamémoslo así, o un vector director, entonces simplemente lo que hacemos es, si es de P a Q, entonces siempre colocamos el vector Q primero, ¿cierto? Y sería después el vector P, como lo hicimos, como lo hizo, ¿quién fue la persona que me apoyó? ¿Andrés? ¿Luis Felipe? Ok, quiero saber si esto les quedó claro. Voy a dejarlo para que lo revisen, que fue lo mismo que ya hicimos. Si algo no les quedó claro, me avisan. ¿Cómo vamos? ¿Sí quedó claro o hay quien necesita volver a hacer esto? Todo claro, ok. Ya se han hecho ejercicios de esto. ¿A alguien no le haya quedado claro? Entonces, cuando yo tenga dos puntos y necesite hallar el vector director, pues simplemente hago este mismo ejercicio que ya hicimos y decimos que ese vector director tiene la misma dirección de la ecuación vectorial de una recta. Es decir, si yo quiero decir, digamos, por ejemplo, calcúleme la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos,
Una de las cosas que tenemos que hacer es hallar su vector director o su vector dirección. Y sería hallarlo de esta forma. ¿Quedó claro? Sí, señora, profe. Ok. ¿Les quedó claro a todos o solamente a Santiago? Ok. Vamos a mirar un poquito algunos conceptos que espero que no se les olvide. ¿Cuál es la ecuación vectorial de una recta? La ecuación vectorial, puede haber una ecuación que vamos a ver que se llama paramétrica, otra simétrica y otra vectorial. Cuando hablamos de la ecuación vectorial de una recta, en este caso, una recta en un plano 3D, entonces se dice normalmente que la recta se llama L, ¿cierto? Lo pudiéramos llamar a la recta Pepito, pero lo quiero llamar L, como simbología pues a nivel mundial. Entonces yo digo, si fuera una recta L en función de tres variables X, Y y Z, ¿a qué es igual? Entonces, se parte de un, donde se dice que es igual al vector origen, en este caso si hay dos puntos, el vector origen es de donde inicia el vector, X que le voy a llamar X sub 0, Y sub 0, perdón, y Z sub 0, más un T. Un T significa, o una lambda, también es llamado con esta T también, T o lambda, en el cual significa que pertenece a los reales. Espérame un segundito, voy a buscar una lambda. Bueno, pensé que le iba a encontrar rápido. Bueno, espérame un segundito. ¿Sí la ven o no la ven? Bueno, no la veo así rápidamente. Allá la vi. Donde T Holanda se dice que pertenece a los reales, o sea que es cualquier número. ¿Por qué por lambda? Porque acuérdese que cuando yo empiezo un X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, el lambda me va a decir es que yo puedo recorrer por el mismo vector director que es ABC, puedo recorrerlo con diferentes números y voy recorriendo la recta. Si T vale 1, entonces va a tener un punto en la recta. Si T vale 2, va a tener un punto en la recta en dirección del vector director que es ABC. ¿Hasta ahí quedó claro? Esta es la ecuación. Esta es la ecuación de la recta en un plano 3D. Y este T, llamado también lambda, puede ser T Holanda, que es una forma como de escribirlo, ¿sí? Esto pertenece a los reales. Entonces, si yo tengo dos puntos, chicos, póngame cuidado lo que les voy a decir. Tengo dos puntos y encuentro el vector director PQ, ¿puedo hallar la ecuación de la recta? PQ es un vector paralelo a la recta, es un vector que tiene la misma dirección de la línea recta y cada valor de PQ que va a dar resultante se llama un vector director y tiene A y tiene la forma ABC. ¿Por qué? Porque A es el que me va a decir la dirección en X, B me va a decir la dirección en Y y C me va a decir la dirección en K. ¿Estamos cachándola o no? Sí, señora profe. Bueno, vamos por este lado. Esperamos un segundito por acá. Por ejemplo, si yo tengo
si yo tengo esta ecuación, escúcheme cómo es de fácil. Si yo tengo esta ecuación, recuérdenme, y yo tengo este vector. Oh my God. Este vector, que esto está conformado por un punto P1 y un punto P2. Este, ¿cómo se llama este vector? ¿Cómo se llama este vector? Chicos. ¿Cómo se va a llamar este vector? Si tengo dos puntos. Y quiero encontrar un vector director. ¿Cómo lo encuentro? ¿O cómo se escribe? ¿Sí? Vector director. Nuevamente me devuelvo. Me dijeron que habían entendido lo anterior. Si tengo dos puntos, P y Q, y quiero hallar el punto PQ, ¿cómo se halla? ¿Y qué significa cada uno de estos valores? Esto es como si tuviera A, B y C. Ahora sí me hago entender, ¿o no? Cada uno de los componentes de ese vector que se crea a partir de dos puntos hace parte del vector director. Es decir, si yo digo que en un plano 3D ¿cierto? Tengo acá sí, digamos que este es los negativos, este serían, digamos, los negativos y este serían los negativos o más bien como a veces se representa mejor, este es X, Y y Z, y este sería si yo tengo este vector, digamos así, en el plano 3D, cada uno de los componentes que componen ese vector director va a ser el que me dice la dirección en A, la dirección en Y, entonces se llama V. El A es la dirección en Y. Es la dirección en Y. El B es la dirección en Y y el C es la dirección en J. Y este vector, ¿cierto?, tiene la misma dirección que una ecuación, la ecuación de una recta L. La ecuación de una recta L. O sea que esta recta L tiene un vector director que es este. No sé si me hago entender. ¿Sí o no, chicos? Por acá espérenme que alguien está escribiendo. Es un punto en el trazo. ¿Qué es un punto en el trazo? Más bien no sería un punto,
Estoy hablando de que el vector director tiene la misma dirección de la ecuación de la línea que pasa por esos dos puntos. De la línea L. ¿Estamos? Brian, ¿le quedó claro? ¿A quién más le quedó claro? Lo voy a poner un poquito acá. Espérenme que voy a hacer algo. Voy a hacer de cuenta que... Bueno, esto está bien. Voy a hacer de cuenta que no sale el origen. Sale de cualquier lado. Sale de acá el vector. Sale... A ver cómo lo pongo. Sale así. Este es el vector, este es el punto 1 y este es el punto 2. El vector V tiene la misma dirección. No mide 1, sino sería el vector unitario. Pero este tiene la misma dirección de la línea que pasa por los dos puntos. ¿Me hago entender o no me hago entender, chicos? Este sería P2. ¿No? ¿Sí o no? Por favor, necesito que me participen para yo saber si están entendiendo lo que estoy haciendo. Ahora, ¿me escuchan? Si yo digo que la ecuación de la recta es esta, mira lo que voy a decir. Entonces, ¿a qué equivale x sub 0, y sub 0 y z sub 0? ¿A qué equivale? Por favor. ¿A qué equivale? Entonces yo digo, la ecuación de la recta a partir de dos puntos que me dieron, ¿a qué es igual? ¿Quién es x sub 0, y sub 0 y z sub 0? ¿Yo qué les dije? ¿Qué era x sub 0, y sub 0 y z sub 0? ¿Es mi punto qué? ¿Es mi punto qué, chicos? Inicial. Y aquí, digamos, ¿cuál es mi punto inicial? Digamos que aquí empezó con 1, 2, 4. Entonces, ¿qué coloco aquí? ¿Qué coloco? 1, 2, 4. Más un T o un lambda. ¿Quién es ABC? ¿Alguien se acuerda quién es ABC y cómo se calcula? Digamos que aquí el punto 2 vale
3, 8, 10. ¿Cómo se halla ABC? ¿Cómo se halla el vector director entre dos puntos? ¿Me dictan, por favor? ¿Edita? ¿No estamos entendiendo? ¿Toca volver a repasar? Chicos, ¿qué tal si me contestan para saber qué hacer? ¿Cómo hallo yo un vector director? Entre dos puntos, ¿cómo hallo un vector director? Si este se llama P1 y este se llama P2, este punto, ¿cómo hallo el vector director? Volvemos a mirar el repaso. Miren. Y tú me contestas. Si tengo dos puntos y quiero hallar P, Q, este vector, ¿cómo se halla? No sería producto punto, Diego, porque tendría que hallar P punto, P punto Q. Y yo no quiero P punto Q, sería Q punto P. ¿Estamos o no estamos? ¿Ya se acordaron? Sí, señor Brian, eso es. Entonces, si yo quiero hallar el ABC, que es mi vector director, entonces, ¿cómo lo hallo? ¿Cómo sería que escribo acá? El vector director de dos puntos, que es 1, 2, 4 y el otro punto 3, 8, 10. ¿Cómo lo escribo acá? P2, P1, vector. ¿A qué es igual? ¿A qué es igual? Porfis. Sería, pero vamos a hacerlo despacio, Brian, para ver si nos quedó bien. Eso, Diego. Sería, entonces, sería 3 menos 1, coma. ¿Qué más? 8
menos 2, coma, 10 menos 4. Entonces, ¿qué sería esto? 3 menos 1, 2. 8 menos 2, 6. 10 menos 4, 6. Quiero saber si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Y esto que acabo de encontrar, ¿a qué equivale este valor? ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama este? ¿Y cómo se llama este? Este se llama A, este se llama B y este se llama C, que es la unidad de vector en I, en J y en K. Entonces, si ya sabemos cuánto vale entonces reemplazamos y sería 2,6,6. Y definitivamente la ecuación de la recta que me pide es igual a esto. Este T puede llamarse T o puede llamarse lambda, como quiera. Oh my God. ¿Cierto? Esto es igual a esto. Y ese T puede llamarse así. O simplemente puede llamarse como una lambda, que equivale a cualquier valor que pertenece a los reales. Es decir, si yo lambda lo reemplazo por 1, por 2, por 3 o por cualquier valor, me va a dar otro punto de esa recta. Esta es la ecuación de la recta. Pero si yo digo, si lambda es igual a 1, reemplazo. ¿Cuánto sería si lambda es igual a 1? ¿Sería qué? 1, 2, 4 más 2, 6, 6. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da esto? Esto sería 1 más 2, serían 3, 3 más 2 serían 8 y 4 más 6 serían 10. Es decir, este punto pertenece a la recta. Si lambda es igual a 2, es otro punto que pertenece a la recta. Si lambda es igual a 0, otro punto que pertenece a la recta. Si lambda es igual a menos 8, es otro punto que pertenece a la recta. Quiero saber si este ejercicio que acabo de hacer lo tienen claro o no. Por favor. Si les quedó claro, ¿a quién no le quedó claro? Por favor. Me escriben a quién no le quedó claro. Ok. Si les... Solamente le quedó claro a Sierra, creo. De 22 personas, de 20 personas, solo le quedó claro una persona. Ahora, si S es igual a menos 2, 3,
5 y T es igual a 1, 4 y 2 y menos 2. Quiero que me hallen la ecuación de la recta L. Entonces, por favor, me dicen qué tengo que hacer. Ay, disculpen, ¿2 qué? Se me borró sin querer. ¿2, 4 qué? ¿Menos 3? ¿O menos qué? ¿O menos 2? Bueno, ¿cuál es la ecuación de la recta L? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Si tengo dos puntos y me piden hallar la ecuación de la recta. La ecuación vectorial, ¿no? Primero toca hallar ST, o sea, ¿cómo se llama ST? ¿El vector qué? ¿Un vector paralelo a la línea o se llama también el vector qué? ¿Cómo se llama este vector? ¿El vector qué? Dirección. ¿O es un vector que es paralelo a la ecuación de la recta? Muy bien. ¿Cómo se halla ese T? Vamos a hacerlo paso a paso. Díctenme. Por favor, los demás quiero que participen. A ver si terminamos con este ejercicio, por favor. ¿Nadie? Pero quiero que me dicte cómo sería escribo, cómo lo escribo, el punto qué menos el punto qué. Juan Camilo, no te me equivoques. Si lo hacemos paso a paso, no nos equivocamos. ¿Qué escribo acá? ¿A qué es igual este vector paralelo a de la línea de la ecuación? No, Brian, no estoy hablando de distancias. Mira lo que dice acá. Si voy del punto P, del punto P2 al P1, oh my God, espérame que aquí me equivoqué. Oh my God. Perdón, aquí yo me equivoqué, discúlpenme. Tienen toda la razón que me haya dicho mal. Aquí era P1. Del punto 1 al punto 2, entonces sería, aquí me equivoqué, sería P2 menos P1. Y eso fue lo que hicimos. ¿Sí o no? Perdón ustedes conmigo. Entonces, si voy a hablar de ST, ¿qué tengo que escribir? T menos S, ¿sí o no? Se pone al contrario, Brian. Si voy de S a T, se pone T menos S. Se halla, como se coge desde el punto final menos el punto inicial. Entonces, ¿cómo quedaría? 1, 4... menos 3. ¿Y qué sería? ¿Menos quién? ¿Menos quién?
Menos 2, 3 y 5. Perfecto. Quiero saber si estamos entendiendo lo que estoy haciendo. Para no hacer más de estos ejercicios. Entonces, ¿después qué hacemos? Resta punto a punto. 1 menos, menos 2, ¿cuánto da? 3. 3. 4 menos 3. Y menos 3 menos menos. Y perdón, menos 3 menos 5. Menos 8. Este punto, este V o este TS se llama vector ¿qué? Director, ¿y a qué es equivalente esto? ¿A qué es equivalente esto? ¿A qué letras? A, B y C. Perfecto, A, B y C. Entonces, como yo ya tengo el vector director, entonces yo digo, me están pidiendo la ecuación de la recta, yo tengo que aplicar una fórmula matemática. ¿Cierto? La fórmula matemática me dice que la función, la ecuación lineal vectorial de una recta en función de X, en función de Y y en función de Z es igual a un X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, que son el punto inicial de esa recta, más un lambda, que significa un valor cualquiera, para ir recorriendo esa recta, en función del vector director A, B y C. O si no quiero ponerle lambda, pues sería en función de T, que es un número cualquiera real. Es decir, le digo, querida profesora, yo ya sé cómo hallar esta ecuación. Entonces, ¿cómo la hallo? ¿Por quién reemplazo X0, Y0 y Z0? ¿Por quién lo reemplazo? Acuérdese que si yo hago ST, yo estoy diciendo que voy a hallar este vector. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Digamos que estos son los puntos S y este es el punto P. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que ese es mi punto qué? Que ese es el punto inicial, entonces perfecto. Ahí reemplazaríamos ese. Muy valores. Bien, perfecto, excelente. Entonces, lo que tengo que hacer es reemplazar. ¿Cuál es mi punto inicial? Si alguien lo tiene anotado. Menos 2, 3 y 5. No sé. Muy bien. Mi punto inicial es menos 2, 3, 5 más T. ¿T de quién? ¿De quién, chicos? 3, 1 y menos 8, que sería ABC. Perfecto. 3, 1 y menos 8. Es decir, la ecuación de la recta está en función ¿de quién? Del vector director y un punto inicial. ¿Sí o no? Y este sería mi recta L. ¿Difícil o fácil? ¿Difícil o fácil? Si yo le digo, oiga, necesito que me encuentre unos dos puntos, de que pertenecen a la recta
L. Entonces, ¿alguien qué me puede decir? ¿Cuál puede ser otro punto? Ya tengo dos puntos, pero quiero otros dos puntos. Por ejemplo, yo quiero otros dos puntos. ¿Cómo los encuentro? ¿Cómo los encuentro? Reemplaza T. Entonces digo, si ¿T vale qué? Alguien que me diga un valor que pertenezca a los reales. 2. Entonces, otro punto puede ser, entonces reemplazo T en 2, ¿cierto? L igual a quién. L en función de X, Y y Z es igual a menos 2, menos, menos 3, menos 2, 3, 5, más ¿quién? 2. 2 que multiplica a 3, 1 y menos 8. Perfecto. Y cuando yo tengo esto, ¿cierto? En operaciones entre vectores, que lo vimos también ese tema, ya lo vimos. Ya lo vimos. ¿A qué es igual esto? Y vimos las propiedades de los vectores y todo eso. Entonces se hace la suma punto a punto. Sería primero, bueno, vamos a tratar primero de resolver, es lo que me dice la matemática. Primero resolvamos paréntesis. Sería el 6,2, menos 16. Quiero saber si estoy bien porque puedo equivocarme. ¿Estamos? Sería. ¿Cuánto daría esta suma de dos vectores? Menos 2 más 6 sería 4. 3 más 2 serían 5. Y 5 menos 16. 5 menos 16. No sé si es que estoy mal. ¿Cuánto daría? Menos 11. Sí, señor. Y digo que este es un punto que también pertenece a quién. A la recta. Perfecto. Yo quiero que me digan otro punto ya para acabar. Si T es igual a qué. A 3. A 3. Por favor, me dan los resultados. Creo que el resultado final da 7, 6 y menos 19. Por favor, ya para terminar, ¿cómo quedaría esto? ¿Aquí qué sería? 3. ¿Sí o no? Sí, señora. Entonces, esto sería menos 2, 3, 5 pilas, porque me puedo equivocar. ¿Más quién? Más 9. 9, 3, menos 24. ¿Y cuánto me da esto?
Menos 2 más 9, ¿cuánto da? 7. 3 más 3. 6. 5 menos 24. Menos 19. Menos 19. ¿Y qué es esto que acabé de hallar? Otro punto de la recta por donde es pasada. Este es otro punto de que también que pertenece. A la recta. Chicos, ¿qué vimos hoy? Hicimos el repaso de muchos conceptos que ya hemos visto y que nos sirvieron para el segundo parcial y que nos van a servir ahorita para el tema que vamos a abordar. Además, vimos cómo a partir de dos puntos puedo encontrar un vector director, cómo a partir de ese vector director y un punto inicial puedo encontrar la ecuación de la recta. ¿Cómo ese vector director tiene la misma dirección o es un vector paralelo a la ecuación de la recta? Y vimos quién es A, quién es B y quién es C, y vimos cómo hallar puntos adicionales de esa ecuación. Quiero saber si quedó claro el tema para terminar. Todos, por favor, 20, 19 personas, que espero que no salgan todavía. Me faltan cada 3 minutos. ¿Qué pueden hacer ustedes, chicos? Cojan ustedes, hagan sus propios ejercicios. Bueno, si yo tengo dos puntos, invéntense los puntos. ¿Cómo sería hallar el vector director? ¿Cómo sería hallar la ecuación? ¿Cómo sería hallar puntos adicionales? ¿Cómo sería a partir de un vector hallar la magnitud? ¿Cómo a partir de un vector puedo hallar su dirección, su ángulo? ¿Cómo a partir de dos vectores puedo hallar el ángulo? ¿Cómo a partir de qué más? ¿Cómo puedo hallar el vector unitario de cualquier vector? ¿Cómo puedo hallar el vector unitario de un vector director? Que también se puede hacer. Todo lo que les estoy diciendo es para que ustedes practiquen. No necesita que la profesora venga y les ponga el ejercicio. Más bien, si ustedes repasan, pues prácticamente les va a ir bien, chicos. Si tienen dudas, pues vemos la próxima clase. Pero por favor, por favor, por favor, estudien. Si todo quedó claro, hagan ejercicios. Yo voy a ver si tengo el tiempo y voy dejando lo que voy mostrándole en cuanto al documento. Dios quiera que grabe se haya la grabación, no falle. Y Dios los bendiga. Y por favor, pilas, porque...